Bueno, mis primeras palabras obviamente son para saludarles y decirles que para mí es un tremendo honor estar en esta tribuna hoy, porque yo conozco la Fundación Orotava desde que era un germen. Y ver cómo ha llegado a lo que es, pues me parece que sitio donde han desfilado gente tan preparada, tan cualificada, pues la verdad que a veces me siento un poco hasta tímido, ¿no? Porque, en fin, estar a la altura de ciertas personas que ellos han pasado por aquí, espero que no se lleven por ese rasero, ¿no? Yo quisiera tener unas palabras, aunque no esté aquí, de Pepe Montesino, porque nos une una amistad muy remota. Ya vieron que Tomás dijo que había sido profesor de la Facultad de Matemáticas, pero en una época interesante porque fuimos socios fundadores de la Facultad de Matemáticas. El año que se puso en marcha, el año 69, pues yo acabé la carrera en julio y en septiembre estaba siendo profesor nada menos que de una facultad, que aquí está Manuel, que fue una de las víctimas del momento. Y recordarás que les dije que yo solo sabía un poquito más de matemáticas que ustedes y que lo iba a compensar con mi trabajo. Eso sí que quedó claro que lo hice, ¿no? Bueno, y Pepe Montesinos también fue socio fundador. Entonces de ahí nos une una sólida amistad. Y siempre he pensado que la universidad cometió un grave error no ofreciéndole a Pepe Montesinos algo para que se quedara. Yo creo que fue una pérdida notable para, en fin, la calidad y la altura de la facultad, porque es una cabeza privilegiada, por lo menos así lo considero. Pues bien, vaya allá este recuerdo. Bueno, En busca de matemáticas realmente es una especie de lema que yo me planteé hace muchos años cuando enseñaba matemáticas en el instituto, porque me parecía que hacíamos demasiado uso de la abstracción a la hora de enseñar, e incluso para cosas elementales utilizamos ejemplos generalmente abstractos, cuando resulta que los teníamos, digamos, a la vista. Y no nos preocupábamos muchas veces de hacer ver que esos conceptos y esas ideas que nosotros transmitíamos a nuestros alumnos estaban en el entorno. Y desde entonces, pues me dediqué a buscar matemáticas en el entorno. Entonces, puesto que estamos en la Orotava, yo quisiera, en esta charla, que espero que no me pase más de la cuenta, quisiera traerles tres elementos matemáticos que sirvan para interpretar cuestiones de la Orotava desde el punto de vista matemático. Yo generalmente al alumnado, cuando les doy charla y cuando estaba con ellos en el aula, les decía que las matemáticas como disciplina, les ponía este símil, o sea, construir el conocimiento matemático es como construir un edificio. Un edificio, uno busca el solar, hace los cimientos, empieza a hacer las paredes, los ladrillos, las columnas, las paredes maestras, etc., ¿no? Y las matemáticas son algo parecido. Desde que el niño llega, preescolar se llamaba antes, o infantil, ya la maestra o el maestro le van diciendo elementos de matemáticas que él tiene que ir empezando a poner en ese edificio. Entonces, ocurre que muchas veces cuando se va a poner un determinado, en la clase, ¿no? Se va a poner un determinado ladrillo en ese edificio, el alumno, pues por las razones que sean, porque se puso enfermo, porque se murió su abuelito, por lo que sea, ese día él no va a clase o está 3 o 4 días sin ir. Y, por ejemplo, para ponerle elementos cotidianos, pues ese día o esa semana el profesor explica las fracciones y cuando el lunes de la semana siguiente llega ese alumno o esa alumna a clase, pues resulta que lo de las fracciones se les ha pasado. Entonces, en esta disciplina nuestra, pues la estrategia de, o lo que suele ser lo habitual, el profesor explica, yo me lo estudio, preparo el examen, me examino, apruebo y adiós muy buena, en matemáticas no. ¿Por qué? Porque los conceptos que se dan en primero, a lo mejor en segundo no los puedo utilizar, pero aparecen en tercero o en quinto. O sea, las fracciones mismas, pues cuando sigue la trigonometría, si está flojo en fracciones,
pues lo lleva un poquito. Por lo tanto, el problema de bastantes alumnos, de ese rechazo que tienen hacia las matemáticas, proviene porque un día llegó su profesor o su profesor y le dije, bueno, como ya ustedes saben, y sigue adelante sin tener en cuenta que eso que él debería saber, no se lo sabe. Y entonces ya se crea ahí una pequeña, en fin, un pequeño rechazo que a veces llega a ser incluso medio traumático. Bueno, eso es una especie de mantra que anda por ahí, ¿no? Pero yo creo que el origen no es que sea exclusivo, como es obvio, pero este símil de la construcción del edificio me parece adecuado. Y por otro lado, también les digo que las matemáticas es como una especie de caja de herramientas. Una caja de herramientas, pues una asignatura instrumental, y el símil que le pongo es, un día llegan a casa y el grifo se ha estropeado. Entonces su padre o su madre llama a un fontanero, el fontanero llega con una caja, se va donde está el grifo, mira y se va a la caja y la abre. Yo necesito esto, esto y esto para arreglar aquello. Bueno, pues el conocimiento matemático es parecido. Entonces tengo intención de colocarle, soy consciente de que los que están escuchándome no tienen todos formación matemática. Hay algunos que sí la tienen, excepcional. Pero quiero decir con esto que no voy a entrar en términos técnicos excesivos, solo algunos, los imprescindibles. Y pretendo que ustedes coloquen en esa caja de herramientas, que a lo mejor están algunas de ellas un poco oxidadas, pero que coloquen hoy algunas que les puedan servir para interpretar matemáticamente cosas que están aquí en la Orotava. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo, no sé si lo conseguiré. Van a ser tres cosas nada más. Bueno, vamos a ver. Bien, este es el libro que nombró Tomás antes y es la última cosa que se ha publicado, que son ideas y recursos para aprender y enseñar matemáticas y en el fondo es una especie de recolección de cuestiones que yo he trabajado y que pueden servir como un recurso para acercar al alumnado a las matemáticas y al revés, las matemáticas al alumnado y al entorno, ¿no? Bien, voy a empezar con este tema, celosías, calados, plantas y rejas. Son unos materiales cotidianos con abundante y variada matemática, como van yo voy a intentar hacerles ver, ¿no? Les voy a pasar un conjunto de imágenes donde lo que pretendo es que ustedes puedan ir captando lo que hay de común en todas estas imágenes. Esta es una celosía, que es un material de obra, ¿no? Entonces, cemento y hormigón se hacen este tipo de cosas, ¿no? Y son, digamos, elementos bastante cotidianos. La cotidianidad muchas veces de algunos modelos depende del ferratero de turno. Qué sé yo, por ejemplo, esta, si ustedes van por la zona de Punta Hidalgo y Bajamar, pues la hay en abundancia porque el que tiene la ferretería compró una vez 50.000 y llenó todo aquello de esta celosía, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy abundante en La Laguna. Está en toda la zona de La Laguna y toda la parte incluso del Ortigal y demás, por lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo que pretendo es que se fijen en estas cosas que van apareciendo, en esas imágenes. Esta es de por aquí, esta la hice para aquí por la Orotava. Esta es de una revista donde ven que se utiliza también ahí la celosía. Este es un libro que publiqué con Lola de la Cova, donde ya nos centramos en otro elemento, que es el que es abundante y es muy querido en la Orotava, que son los calados. Fíjense ahí en esa portada cómo se ve desde los hilos de la izquierda hasta lo que está al final, que es lo que yo pretendo darles instrumentos, o sea, meterles herramientas en esa caja de instrumentos para que ustedes los interpreten, ¿no? Los calados, bueno, ¿qué se puede decir de los calados? Que ustedes no sepan, desde el punto de vista de la artesanía, lo que ha significado, lo que supuso para muchas familias durante mucho tiempo y que, gracias a la intervención, yo creo que acertada, de las instituciones, no se ha perdido. Pues claro, pagar todo este material, que ustedes saben que cuesta muchísimo hacerlo, por horas de trabajo, eso es prácticamente imposible, salvo que haya ese respaldo que les digo, ¿no? Todo esto son modelos de calados que en un equipo de trabajo que montamos en el Instituto de Profesores y Alumnos, fuimos recabando de ferias, visitando caladoras, etc. Y bueno, pues aquí están, ¿no? Estas son de esos modelos. Esto es una reja. En concreto es la reja de la casa Anchieta, de la casa, sí, Anchieta, de allí de La Laguna. Y observen que esto es de hierro. O sea, no es ni de hilo, ni de cemento, sino de hierro. Pero ya me imagino que se habrán dado cuenta de lo que va subsistiendo por ahí, ¿no? Estos son rejas,
más rejas. Esto es un suelo, o sea que también ven lo que hay, una pared. Bueno, y entonces ahora esta imagen que les muestro es una parte de esos calados que les digo que nosotros, en fin, pudimos fotografiar en aquella época en la que hicimos el trabajo. Llegamos a conseguir 63 modelos diferentes de calado. Pregunta, ¿hay regularidades matemáticas que conozco? Mi madre, ¿cómo salió esto? No sé, tengo que ponerle el freno. Bueno, lo que se pregunta ahí es si hay regularidades matemáticas en este asunto y qué, bueno, qué es lo que se necesita para captarlas, ¿no? Observen este calado. En este calado ya se ve qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Espero que no salga deprisa ahora. Bueno, en todo calado hay una figura, un modelo que se repite. Pues no sé, esto ha sido ahora, debe ser este que tiene más gasolina que el mío, ¿no? Bueno, yo lo repito. Hay una figura, ya se fijaron que en todos los modelos que ustedes han visto ahí, tanto de celosías como de calados, como de rejas, etc., hay un... A ver si esto tira para atrás. Ahí lo tiene. Hay un algo que se repite. A ver, ahí lo tienen, ¿no? Y esto es como, parece como si esto se moviera. Parece como si esa figura, a la que vamos a llamar incluso módulo, se moviera, ¿no? Bien. El módulo, bueno. Se trata de un movimiento que una vez realizado no deforma el módulo. Es decir, que en esa línea veíamos como el módulo se va trasladando, pero se va como moviendo, pero dice que no deforma el módulo. Entonces, la pregunta que se plantea es cómo se llamarían esos movimientos. Entonces yo, en fin, cuando esto lo explico a los estudiantes, siempre les digo, bueno, la importancia que tiene el latín, sobre todo en el mundo de la ciencia, el latín y el griego, ¿no? Y que es una pena que esas asignaturas, pues, no sean, vamos, más, se les dé más importancia, porque ellos, a lo mejor, esta palabra se les puede inducir a que la saquen, porque ellos conocen lo que son los camiones isotermos, ¿no? Los camiones que llevan los helados y los pollos congelados, etcétera, y saben qué significa igual temperatura, ¿no? Lo que son las isobaras. Entonces, ¿cómo se llamarán estos movimientos que no deforman? Pues será hizo algo, ¿pero hizo qué? Pues isométrica, porque la métrica, o sea, la palabra métrica significa medir. Entonces, si la figura no se deforma, pues esos movimientos se llaman movimientos isométricos. Bien, yo tengo, por ejemplo, esta figura, que es un rectángulo. Yo lo pongo sobre la mesa, lo pongo sobre este plano y lo muevo y pregunto que de cuántas maneras se puede mover este rectángulo sobre este plano. No es difícil, en fin, depende un poco de la madurez de los chicos, pues cuando son muy pequeños dicen, uff, de muchas maneras, uff. Pero ya cuando tienen una cierta, están ya en segundo, tercero de la ESO, de la palabra infinito aparece rápido. Digo, muy bien, se puede mover de infinitas maneras. Pues miren por dónde las matemáticas demuestran que esos infinitos movimientos solamente son combinación de dos. ¿Cuáles son esas isometrías en el plano? Pues vamos a verlas. Primero, la traslación. ¿En qué? Menos mal que esta vez no se echó a correr. La traslación. Es decir, una figura se mueve por traslación y lo único que, bueno, aquí está hay un vector que se llama vector de traslación. Como ven, lleva los puntos de un lugar a su homólogo, que es este, ¿verdad? Esta es una isometría. La traslación no deforma la figura. La figura queda exactamente igual. Bien, otro movimiento. Tenemos esta figura y ahora, mediante un giro, la llevamos de arriba a abajo. Ya esto necesita un punto de centro, vamos, donde se inicia el giro, vamos, sobre el que se hace el giro, sobre el que pivota, y un ángulo de giro. Pues bien, todos esos movimientos infinitos que yo pueda hacer con ese rectángulo en el plano son combinación de estos dos movimientos nada más, solamente dos. Pero si ahora, bueno, ahora les induzco a penetrar en la simetría, normalmente es solo preguntar si las manos son iguales, y lo mismo, los pequeños, claro, son iguales, mire cómo coinciden, no, un momento, para que sean iguales, tiene que ser que superpuestas coincidan, no de esta manera, sino así. Está claro que no son iguales, porque efectivamente ahí hay un eje, que es el eje de simetría, que hace que las figuras tengan esa característica, ahí la tienen. Y es la simetría axial. ¿Por qué axial? Porque eje, en latín, es axo, y por tanto
Esta es la simetría axial. Ya tenemos tres. Y por último, hay una que la mayor parte de los libros la ponen como también un movimiento de estos en el plano, pero bueno, hay otros que dicen que realmente es combinación de dos, como ustedes quieran, es igual, pero se utiliza bastante, que es esta que viene ahora. Hay una figura susimétrica, pero la simétrica trasladada, y se le conoce como simetría con deslizamiento. Pues muy bien, estos cuatro movimientos, ustedes los van a colocar en la caja de herramientas que tienen, porque todo el mundo la tiene, porque saben multiplicar, saben dividir. En fin, habrá otras que estudiaron y ya las tienen olvidadas, otras las utilizan cuando llega el momento, pero a lo mejor le tienen que poner un poquito de aceite, pero ustedes hoy esas las van a meter ya en la caja de herramientas. Bien. Para esta última isometría, suelo presentarles, porque parece como la más complicada, pero hay una imagen que les voy a trasladar a ustedes también, para que vean cómo se puede retener de manera incluso amable. Esa es una playa donde la marea ha bajado, la arena está lisita, y yo pongo mis dos pies juntos, mis dos pies son simétricos. Entonces, cuando yo empiece a caminar, lo que estoy haciendo es una simetría con deslizamiento. Es decir, que como esa la vamos a utilizar, recuerden que esa es la simetría de los piececitos en la playa, ¿no? La simetría con deslizamiento. Muy bien. Bueno, a ver, por aquí. No confundir la simetría con deslizamiento con el giro de 180 grados. Esta es la simetría con deslizamiento, ahí se ha pasado un poquito de... Bueno, y este es el giro de 180 grados. Lo hago simplemente porque cuando hicimos aquel trabajo con los estudiantes, al principio, cuando se estaba poco familiarizado, se tendía a confundir estas dos isometrías, y no hay por qué confundirlas. Fíjense que en la simetría con deslizamiento, los vértices están, digamos, en la misma situación, mientras que en el giro, los dos vértices esos están enfrentados, ¿no? Muy bien, entonces simplemente para que después no se líen cuando llegue el momento. Muy bien. Dice ahora, existen movimientos que una vez terminados dejan a la figura de la misma forma. Es decir, yo tengo este rectángulo y ahora lo giro 180 grados. Es una isometría, por supuesto, porque la figura no se ha deformado. Pero es que además se mantiene en el mismo sitio. No hay movimiento, nada, simplemente la figura... Al girarla 180 grados queda exactamente igual. ¿Cómo se llamarían esos movimientos si quedan exactamente igual? Pues sería hizo, ¿no? Hizo algo. ¿Y qué es lo que se mantiene? La forma. ¿Y cómo se dice forma en latín? Y yo les pregunto, ¿y qué forma tiene una nube o un trocito de algodón? Y siempre hay algún estudiante que dice, eso es amorfo. Digo, claro, morfo es forma. Por lo tanto, estos movimientos se llaman isomorfismo, ¿de acuerdo? O sea, que son movimientos isomorfismos que una vez que se acaban de hacer, la figura, la forma de la figura permanece. Bien, aquí tenemos el rectángulo y en el rectángulo tenemos, por un lado, ahora va demasiado lento, ¿no? La simetría de eje vertical. Por otro lado, el giro de 180 grados. Observen que si yo la figura la vuelvo a girar, otro 180 grados, ya no solamente es que la figura queda, digamos, con la misma forma, sino que además los puntos quedan en el mismo sitio. Por eso a ese movimiento de 360 grados se le conoce con el nombre de identidad, porque la figura, al girarla 360 grados, queda exactamente igual. Quiere esto decir, ya ahí hay una conclusión evidente, y es que cualquier superficie tiene al menos un isomorfismo. ¿Cuál es? El giro de 360 grados. Lo que pasa es que el rectángulo, además de la identidad, tiene el giro de 180 grados, que lo tienen ahí, tiene el giro de 180 grados, tiene la simetría de eje vertical y luego tiene la simetría de eje horizontal. Conclusión, que el rectángulo tiene cuatro isomorfismo, ¿vale? Entonces, espere un momentito a ver si me hace caso, sí. Vamos a pasar al cuadrado.
Con esto pretendo hacerle ver cómo, dependiendo de la forma de la figura, tendrá más o menos isomorfismo. Entonces, ahora les planteo, ¿cuáles son o cuántos tiene y cuáles son los isomorfismos del cuadrado? Piénsenlo un poquitito. Normalmente a los chicos les digo que una vez que hayan terminado y pensado, les digo que hablen entre ellos, que no pasa nada, que me digan el número de isomorfismos que le han encontrado. Y generalmente, no sé si ustedes han contado ya los que han encontrado, suelen encontrar 6. ¿Ustedes han encontrado 6? O alguien ha pasado, yo sé quién ha pasado 6, pero efectivamente, los isomorfismos del cuadrado, vamos a ver si esto furula, ahí los tiene. Son la identidad, el giro de 90 grados, el giro de 180 grados, giro de 270 grados, simetría de eje vertical, simetría de eje horizontal, simetría respecto de la diagonal principal y simetría respecto de la diagonal secundaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el rectángulo esta simetría no existe, porque las diagonales no son ejes de simetría. O sea, si yo hago girar esto en torno a la diagonal, no es eje de simetría. Por lo tanto, conclusión, cada figura tiene sus isometrías. Entonces les pregunto si ustedes son capaces de pensar en una figura que no tenga simetría, que no tenga, perdón, isomorfismo. Y sí, un triángulo escaleno, que tiene los tres lados diferentes, ahí pues no hay simetría de ningún tipo, ni hay más isomorfismo que el giro de los 360 grados. Muy bien. Bueno, pues entonces llegamos a una parte ya importante. O sea, ya tenemos una serie de instrumentos metidos ahí en esa caja y ustedes van ahora a empezar a utilizar, o vamos a empezar a utilizar esos instrumentos para llegar a esta figura, a este elemento matemático que es el friso, que es el que nos va a permitir penetrar matemáticamente en todos aquellos elementos que vimos al principio. Primero que nada, la palabra friso realmente es una palabra que la matemática ha pedido prestada, en este caso de la arquitectura, o no sé si fue al revés, pero es igual. El caso es que este es el Partenón y el friso pues, se conoce pues, todo este elemento que está por ahí, ¿no? Y si ustedes ya recuerdan las imágenes del principio, verán que realmente eso es un es decir, todos los elementos que yo le presenté responden a ese modelo, ¿verdad? Con isomorfismo e isometría, ¿cuántos frisos se pueden construir? Bien, esta es una pregunta interesante y sobre todo cuando antes hemos dicho que hay infinitos movimientos, que en fin, toda aquella historia. Porque claro, a la pregunta de cuántos frisos se pueden construir con esos dos elementos, con esa herramienta que nosotros hemos metido en la caja, pues siempre hay quien dice, pues infinitos serán también, ¿no? Pues no son infinitos, solamente hay 7. Es decir, con esos elementos solamente hay 7, que yo se los voy a presentar uno por uno, sí, insisto en, pues claro, los que tengan formación matemática ya se dan cuenta que todo esto, por ejemplo, el conjunto de todas, de esas 8 isometrías, de esas 8 isomorfismos que tiene el cuadrado, forman un grupo. Se puede hacer con él una composición de movimientos, por ejemplo, voy a componer un giro con una simetría y eso me lleva a otro movimiento. Y todo eso es una ley de composición interna. Quiero decir con esto que ahí se puede profundizar bastante, mucho más de lo que yo estoy haciendo, pero ya les dije que no quería entrar en esa, así, no pasar más allá de lo que sea meramente divulgativo. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es un friso en matemática? Quizá me he precipitado porque lógicamente hay que efectivamente definir qué es un friso, que dice ahí que es una banda generalmente rectangular que contiene una figura que se repite por traslación a lo largo de una recta. Recuerden todo lo que les presenté al principio, ¿no? Todos respondían a este modelo. Por lo tanto, se trata de friso. Las letras que aparecen arriba, no, es decir, es un código que no les voy a explicar para no alargarme quizá demasiado, tiene su interpretación, pero ustedes quédense con que esta es un friso en el que la figura se repite por traslación, meramente por traslación. Ya tenemos uno. Vamos a ver otro. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Claro, ¿qué tiene que ver este friso con los calados? Ahí tienen un modelo de calado que aquí en la Orotava se hace bastante, que es esta espiral.
donde vemos cómo responde a ese modelo. Es una figura que se repite exclusivamente por traslación sin más. Ese módulo no tiene ningún tipo de propiedad especial. Bien, vamos a ver ahora un segundo grupo. Tenemos una figura, tenemos su simétrica y ahora se va repitiendo por traslación. ¿Ven? Este sería un segundo grupo y la relación que tiene con los calados, aquí la tiene. Este calado responde a ese friso. Hay una figura que tiene una parte, o sea, hay un módulo que tiene una parte simétrica y luego a lo largo de esta línea ven cómo el módulo se va repitiendo. Es decir, segundo modelo de friso. Bueno, no se confunda, porque no es una presentación que tenga algún tipo de jerarquía, lo podía haber presentado en cualquier orden. Van dos, o sea, no primero, segundo, sino uno, dos, vamos a ver el tres. En este caso vieron que lo que hay es una simetría vertical en el módulo y luego se repite por traslación igual. Calado que responde a este modelo, pues ahí lo tienen. Vean cómo efectivamente este módulo tiene un eje de simetría vertical y luego se va repitiendo por traslación como tiene el módulo que está arriba presentado, el modelo. Seguimos. Este me parece que es el 4 ya, ¿no? Bien, no me dirán que este ya no lo han reconocido, ¿no? Este es la simetría con deslizamiento. Estas son las huellas del pie, ¿verdad? Estas son simetrías con deslizamiento. Modelo, ahí lo tiene. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis en este modelo. Y es que cuando hicimos el trabajo y conseguimos aquellos 63 modelos diferentes de calado, bueno, realmente 62, porque de este modelo no existía ninguno. Entonces yo quiero aprovechar, y no sé si la conocieron, pero si no la conocieron, se perdieron el conocer a una gran mujer que era caladora de aquí de La Orotava, que murió el año pasado, en el mes de mayo, doña Juana Mesa. Vinimos a verla, ya la conocíamos de venir a buscar modelos y demás, y entonces cuando ya hicimos la síntesis del trabajo, vimos que de este modelo no había ningún calado. Y entonces le explicamos cuál era nuestro objetivo, y era admirable ver cómo aquella mujer que reconocía que no había tenido una formación escolar demasiado amplia, pero tenía una lucidez tremenda, captó la idea y bueno, pues quedó que nos llamaría cuando lo tuviese hecho, y a los 4 o 5 días me llamó y que si podía venir. Y entonces cuando ya lo vi, hice como un gesto, ¿no? Y está mal, digo, mire, vamos a ver. Esta espiral, ve usted que se abre de izquierda a derecha, ¿no? La simétrica de esta se abre de derecha a izquierda y no hay que ponerla aquí, sino aquí. Ella la tenía puesta aquí, pero ella había puesto todas las espirales en el mismo sentido. Inmediatamente se dio cuenta y dice, no, venga, pasa mañana. Efectivamente, fui pasa mañana y me entregó este calado. De manera que este es el primer calado de este modelo y por lo tanto podemos decir que, porque además ella después hizo varios más, por eso decía que fue el primero, pero que ella después se construyó, me llamó para enseñármelo, varios más de este modelo. Claro, ella me explicó cuál podía ser la razón de por qué este modelo no existía mucho. Pues ella me dijo que los calados generalmente se pretende que no haya huecos. Pero fíjense que ella, con una inteligencia natural, aquí colocó una figura que es completamente simétrica. Si hubiese colocado otra, a lo mejor hubiésemos tenido que no era tampoco. O sea que ella resolvió este problema del hueco que quedaba aquí con ese elemento, que es un elemento que se presta a decir que efectivamente tenemos ahí un calado que responde a este modelo. Así que vaya el recuerdo para doña Juana. Muy bien, ya no sé cuántos van, pero bueno, yo sé cuál es el último. Este ya ven cuál es, ¿no? Este es simplemente el giro de 180. En este caso el módulo solamente gira 180. Y la relación con los calados, pues aquí lo tienen. De estos hay varios, no hay muchos, pero también hay calados que responden a este modelo. Bien, este quizá sea el más complicado desde el punto de vista de la explicación. Pero en fin, observen que primero hay una simetría de eje vertical, luego hay una simetría con deslizamiento, ¿la ven?
sea, esto dio la vuelta y se coloca aquí. De manera que el módulo es todo esto, ¿no? Este es el módulo. Esto es lo que luego se repite. Y este modelo de calado, pues responde a esa... Ven, esto las caladoras le llaman corona de reina. Entonces ven cómo hay aquí una figura vertical, colóquenla debajo, simétrica, y trasládenla, ¿ven? Colóquenla encima, simétrica, y trasladan. O sea que este calado responde a aquel modelo que está arriba, ¿no? Bien. Y este ya es el último. Este es el séptimo. Bueno, el séptimo, el siete. Este, como van a ver enseguida, es muy completo porque tiene las dos simetrías, tiene el giro de 180, o sea que este lo tiene todo, digamos, ¿no? Y este, el calado que responde a este modelo, pues ahí lo tienen, esto le llaman Cruz y Arañón, creo que le llaman, y efectivamente se notan, en fin, la presencia abundante de la simetría. Y doña Juana nos decía que, claro, cuando ella ya conoció los términos estos que nosotros le dábamos, que estos modelos son los que quizás más se venden, los modelos donde abundan la simetría. Un poco, digamos, en la idea que siempre se ha tenido, ¿no? Que la simetría es un elemento, en fin, que en nuestra cultura pues tiene bastante trascendencia desde el punto de vista estético, ¿no? Muy bien, pues estos son los siete modelos que hay de calado. Cualquier calado que ustedes vean y tengan en casa responde a uno de estos siete. La síntesis. Doña Juana nos preparó, a ver si... una tela que es esta que está aquí, bueno, aquí se nota menos, por eso las muestro ahora, donde están los siete grupos, o sea, están calados de cada uno de los siete grupos de frisos, ¿no? Ven cómo... Les insisto que este código es un código que incluso está sacado de la cristalografía y simplemente trata de poner de manifiesto los elementos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la P significa que hay traslación. Como en todos ellos hay traslación, todos ellos empiezan por P. El 1 indica que hay simetría vertical, el 2 que hay simetría horizontal, en fin, que es un código, pero que ya digo, no quiero entrar ahí para no desviarles mucho de lo que me interesa, que simplemente que se queden con la presencia de estos siete grupos. Este fue el paño que nos hizo doña Juana, donde están los calados que responden a cada uno de... Y ella estaba, bueno, nos lo dijo así, estaba especialmente orgullosa de este, porque claro, el primero. Yo no sé si a lo mejor en otras islas lo hay, porque, en fin, igual yo estoy... Alguno de ustedes lo ha visto en Fuerteventura o donde sea, pero vaya, por lo menos de los que nosotros conseguimos aquí, fueron muchos porque estuvimos en la parte del sur, allí por la zona de Fasnia, estuvimos en Garachico, en La Guancha, en fin, fuimos a muchos centros donde se hacía, y supongo que se siguen haciendo artesanías de este tipo, y ya digo que no lo encontramos en ningún lado. Esta es una... en fin... Ahora espero que a partir de este momento, ahora que tienen ya el instrumento en esa caja, o sea, tienen la herramienta, sean ustedes capaces de ver ya frisos por ahí. Por ejemplo, esto es lo que le llaman el álamo negro. ¿Ven el friso? Este es precisamente el de las huellas del pie, ¿no? Esta es una heliconia. Aquí se une, además del friso, hay un elemento de homotecia, porque ven que la imagen es cada vez más pequeña, es decir, que este es un elemento matemáticamente interesante, ¿no? Este es el croto famoso que casi todos tenemos en casa, ¿no? Ahí tienen otro friso del estilo anterior. Esta es una, ¿cómo se llaman estas plantas? Bueno, que es muy corriente. Esta tiene una flor que tiene olor a gofio, supongo que la habrán olido todos, ¿no? Una acacia. Muy bien. Entonces ahora, para que esto quede completamente consolidado, les voy a entregar, lo pueden hacer por parejas mejor, ¿no? Les voy a entregar un sobre en el que hay una pieza de celosía. Y les pido que construyan los siete grupos de celosía, los siete grupos de friso, ahí en la mesa, ¿vale? Ahora ya recójanme los módulos, los meten de nuevo en el sobre. Si los pones por esparramaditos, mejor, porque así después no abultan mucho. Esparrámenlos por ahí, por el sobre. Esos son pequeños trucos que... Vamos a pasar a los rosetones. Bueno, les decía que quería hacer este homenaje a la Orotava con tres elementos.
El primer elemento ya está, les ha quedado claro, ¿no? Cuando vean un calado, sea el que sea, ustedes tienen ya herramientas en esa caja para clasificarlo. Y este pertenece a tal grupo, simetría con deslizamiento, simetría vertical, etc. Y lo que pasa es que a veces las caladoras suelen poner una serie de adornos que al final muchos de ellos, teniendo a lo mejor figuras bonitas con ciertos ejes de simetría, al final tienes que ponerlo en el primer grupo porque es muy difícil, los módulos cambian de uno a otro y entonces tienes que poner solo con... Pero todos pertenecen a alguno de esos siete grupos. Muy bien. No, pertenecen a uno de esos siete grupos. Bueno, los rosetones también son un elemento muy peculiar de las caladoras, ¿no? Y ahora lo verán. La idea del rosetón yo creo que todos la tenemos, porque todos hemos estudiado el arte gótico, seamos de ciencia o de letra, y sabemos lo que significa ya el rosetón. Entonces, yo les voy a poner una serie de imágenes, igual que hice antes, donde aparece esa figura, y ustedes pueden captar rápidamente, o yo cuando ya después les dé la definición, verán qué es lo que ustedes han visto. Esta, por si no lo saben o no lo han visto nunca, es la Basílica de San Juan de Aruca, que un día que estuve ahí de visita la iluminaba el sol de fuera y daba esa preciosidad. Esto es desde dentro de la basílica, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Igual que antes, esta es una petunia, ¿no? Una flor muy conocida aquí, y que no digamos nada de esto, el hibisco. En el hibisco, fíjense en esta parte central, ¿no? Ven aquí. Eso es un rosetón. Le di para atrás. Esta es la flor que digo yo que no tiene enemigo, yo creo que a todo el mundo le gusta, algún tipo de margarita, porque hay muchos. Y de aquí las matemáticas van a pedir prestada una palabra, que ya se la diré después, de esta flor. Esto es un logotipo de lo que aquí es AENA en España, pues en Brasil se llama Infraero. Pues ese es el logotipo, que es un logotipo muy curioso, ¿no? Esto es una alcantarilla, aunque no lo parezca, una alcantarilla. Esta es la Cruz de Calatrava, la Cruz de la Orden Religiosa de Calatrava. Fíjense que van viendo ya que hay cosas ahí que se repiten, ¿verdad? Esta es la Cruz de los Dominicos, que saben que el Museo de Artesanía, no sé si se han fijado, pero cuando vayan, en la puerta tiene la Cruz de los Dominicos, porque era un convento dominico. Lo que ocurre es que la Cruz de los Dominicos tiene una peculiaridad que, bueno, se conoce con el nombre de antisimetría. Ustedes ven aquí el eje de simetría, ¿no? Pero fíjense que lo que en la izquierda es negro, en la derecha es blanco. Es un recurso estético muy bonito, pero claro, lo que ocurre es que la cruz que tiene el convento es de piedra y no se distinguen los colores. Pero ustedes sí saben que la Cruz de los Dominicos tiene esa propiedad o esta antisimetría tan curiosa. Y es un modelo de cruz, igual que la de Calatrava, que se llaman cruces flor deslizadas. Bueno, esto es un pequeño paréntesis que hago porque también hicimos un trabajo sobre cruces, ¿no? Pero esta es una cruz que, como ven, tiene los cuatro brazos iguales, pero que acaban en flor de lis. Por eso este modelo de cruz se conoce genéricamente como cruz flor deslizada. Es como, por ejemplo, el ejemplo que le pongo yo a los chicos, ¿no? Todos conocen el Citroën Berlingo, ¿no? Pero ese modelo de coche lo tiene también la Peugeot y lo tiene tal. O sea, el modelo es esa furgoneta, esa especie de furgoneta, que luego la tienen. Pues aquí pasa igual. La cruz de Alcántara es igual que esta, pero verde. La de Montesa es igual que esta, solo que tiene el fondo rojo y la flor es negra, o al revés, no, creo que es al revés. Tiene negro el fondo y rojas las flores. Y hay una cruz que la orden en cuestión la deformó, que es la que utilizó la parte baja y la transformó en un puñal, o en una espada, como quiera, que es la de Santiago. También es una cruz flor deslizada, pero con un brazo deformado. Cierro el paréntesis. Bien, estas son las sierras de Suso el Carpintero de Tejina, que es cuando yo se lo dice, pues esos son unos rosetones muy interesantes. Ah, sí, eso se llama así, digo, sí. Y además tienes ahí unos curiosos, por ejemplo, no son normales los rosetones de dos pétalos, y eso es muy original. Bueno, el hombre ahí se quedó. Yo le expliqué lo que era para que. Esto es un posacaldero de eso, para poner tal. Esto es un logotipo. Y esta es una colección de rosetones que tenemos a la vista todos los días. Y yo espero que a partir de hoy, que van a meter en la caja de herramientas al rosetón, cuando vean una llanta de un coche, distingan qué tipo de rosetón es.
porque además les voy a dejar un ejercicio planteado. Bien, estos son rosetones de llantas de coche. Y esto es una publicidad de llantas de coche, todos son rosetones, todos. ¿Qué es un rosetón entonces? Un rosetón, si ustedes han visto, es un círculo donde aparece ahí una... Aparece, vamos a buscar uno que sea así muy significativo, este mismo, ¿no? Estoy buscando uno que sea, yo creo que el mejor es el de la catedral. Ustedes ven que aquí se forman unos sectores circulares, ¿ven? Y este sector circular se repite, se repite, se repite, se repite. Es decir, que también es un, o sea, son, digamos, movimientos a los que dimos anteriores, solo que en este caso son circulares. Pues bien, cada uno de los sectores circulares recibe el nombre de pétalo. Y una manera de clasificar los rosetones es por el número de pétalo. Es decir, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ¿no? O sea que este sería un rosetón de 12 pétalos. Va bien hasta ahí, ¿no? O sea que el número de pétalos ya me permite una primera clasificación de los rosetones. Sin embargo, puede suceder lo siguiente. Nosotros tenemos este rosetón. ¿Cuántos pétalos tiene? 3. Yo a los chicos les digo que esto... Después paso yo por la casa Mitsubishi para que me dé unas perrillas por la publicidad, ¿no? Bueno, y este rosetón que les voy a mostrar tiene 4 pétalos, ¿de acuerdo? O sea que este es un rosetón de 3 pétalos y este es un rosetón de 4 pétalos. Pero entre los pétalos de este rosetón y los de este rosetón hay una diferencia esencial que está relacionada con la simetría. ¿Por qué? Porque este rosetón tiene un radio que hace de eje de simetría, ¿verdad? Y este rosetón no tiene ningún radio, podrían ser simétricos de otra manera, pero no hay ningún radio que haga de eje de simetría. Pues ya tienen la herramienta completamente terminada. Los rosetones pueden ser rosetones con pétalos simétricos o rosetones con pétalos no simétricos. Les voy a dar los nombres, no hace falta que los retengan, simplemente que sepan que puede ser simétrico o no simétrico. Los simétricos se llaman rosetones diédricos y los no simétricos se llaman rosetones cíclicos, diédrico, cíclico. Total, clasificación de este rosetón es un rosetón diédrico de 3 pétalos. ¿Lo han entendido? Pues ya está, ya tienen la herramienta completamente preparada para usar. Rosetón diédrico de 3 pétalos. Y este sería un rosetón cíclico de 4 pétalos. ¿De acuerdo? La notación es muy sencilla porque basta con poner... ¿se acuerdan que la notación antes de los frisos era complicada? Tenía 4 elementos. Esto no tiene más que D3. ¿Qué significa D3? Diédrico de 3 pétalos. El Mitsubishi. ¿Y esto qué es? Cíclico de 4 pétalos. ¿Qué? El molinillo. Ya está. ¿Ven qué sencilla es la clasificación y la manera de representarlo? Muy bien. Bueno, pues con esos elementos ustedes pueden ya... le pueden poner delante cualquier... un rosetón que ya lo saben clasificar. Bien, yo a Paraguay fui en varias ocasiones con motivo de mi relación con la OEI y todo aquello, teniendo un cargo en la Federación Española. Bueno, en definitiva, que íbamos por allí haciendo cursos y demás, y me decían los colegas que por qué no hacía un estudio del ñandutí, que es una artesanía, digamos, paraguaya, quizá de las más conocidas y de las más queridas por ahí, porque es una, en fin, es una artesanía que se, yo no sé si ustedes saben que Paraguay sufrió un castigo bastante severo por parte de las potencias al lado, porque empezó a despuntar como un país, en fin, hay una guerra ahí triste, y el caso es que inmediatamente después de esa guerra, que el país quedó completamente devastado y casi sin gente, pues un gobernador lo que hizo, uno de los presidentes lo que hizo fue distribuir las funciones y los elementos de producción por partes, ¿no? O sea, la parte de hilo, la parte de plata, Paluque, no sé qué, Paitahuá. Y allí se hace, ustedes van por la carretera y cuando se acercan a un pueblo que se llama Itahuá, desde 10 o 12 kilómetros antes empiezan a ver fábricas de muebles, además que los muestran en las calles, y se acabó. En todo el país no hay más muebles que aquello. Si van a Luque, están toda la artesanía, toda la filigrana de plata, y así sucesivamente. Bueno, pues hay un pueblo
que se dedica exclusivamente al tema de los, del, vamos, de, la, de los silos y de la, del ñandutí, ¿no? Muy bien. Hay un libro, que lo tengo por aquí, que se titula Artesanía Paraguaya, que fue el que yo compré para, tratar de ver qué era el ñandutí y de qué iba, ¿no? Entonces, resulta que este libro, cuando llega al ñandutí, empieza aquí un relato diciendo que en víspera de casarse, el hijo de un cacique, no sé qué, no sé cuánto, se iba por la selva y entonces vio una tela de araña que tenía las gotas del rocío, le estaba dando el sol, aquello era una preciosidad, pero claro, cuando el chico la fue a coger para llevársela a su novia, ya sabemos lo que pasó. Entonces llegó a su casa, triste, taciturno, y la madre le preguntaba que qué le pasaba, hasta que al final le dijo lo que le pasó. Y entonces la madre, en fin, estas historias tan típicas, ¿no? Toda la noche pensando con hilos para acá, para allá, tal. Y a la mañana siguiente le entrega una tela con unos hilos colocados de tal manera que aquello era el ñandutí, era el primer ñandutí que se hacía. Y entonces la autora del libro dice, bueno, esto es lo que yo dice. Y fíjense lo que yo leí allí, a 6.000 o 7.000 kilómetros de aquí. Dice, el ñandutí es el encaje de Tenerife venido al Paraguay. Mi madre, ¿y esto qué es? Claro, ya me motivé. Ya se pueden imaginar cómo me puse, ¿no? Pues yo no tenía ni idea. Es que el ñandutí, lo digo para que sepan ya por lo menos una palabrita en guaraní, es tela de araña. En guaraní, ñandutí es tela de araña. Bueno, resulta que esta señora... Claro, me preocupé por saber quién es, y resulta que es una isla, digo una isla, una canaria que no nació en ninguna isla. Claro, todo el mundo se queda con cara perpleja, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí? Porque nació en el islote de Lobo, porque era la hija del farero de Lobo. Y bueno, fue una mujer muy interesante, hizo ahí una labor tremenda, debía tener un carácter muy fuerte, porque todos los que la habían conocido hablaban de que era una mujer rígida, ¿no? Y hizo este libro tal. Entonces, claro, ya esto me motivó de tal manera que lo que hice fue comprar unos ñandutíes para traerlos para acá y se los llevé a Doña Juana una vez más, Doña Juana Mesa. Entonces, Doña Juana Mesa iba pasando aquellos ñandutíes que yo había traído y así con la cabeza. Y yo pensaba para mí adentro, ya me engañó la Josefina Plas, que es como se llama la señora, ya me engañó. Y venga así con la cabeza. Dice, no, este no es el bordado de Tenerife. Se levanta de su mesa, se va a un tal, saca un ¿cómo se llama esto? Un archivador, empieza y dice, no, eso es la roseta de Vilaflor. Claro, y yo empecé a mirar y claro, miren, esta es la roseta y este es el ñandutí. Y entonces ya me empecé a preocupar de ese tema. Ella me recomendó una rosetera, que, bueno, este era el relato que les decía, ¿no? Me fui a Vilaflor para ver a una señora, doña Rosita, que murió hace un par de años, la verdad que, bueno, era una señora muy mayor cuando ya yo la vi, y me fui a verla, ahí la tiene. Eso que ella tiene es los ñandutíes, ¿ves? Son así. ¿Qué es lo que ocurre? La roseta se había como paralizado, o sea, se hacen modelos que son casi siempre los mismos, mientras que el ñandutí ha evolucionado de tal manera que ya no solamente son geométricos, sino que hay algunos incluso figurativos, se ponen figuras, como libélulas. O sea. Por otro lado, las rosetas de aquí suelen tener el color blanco y como mucho, y algún beige, pero nada más. Que quede claro que la última vez que estuve en Aría, que también hay un centro allí de artesanía, ya vi por fin rosetas de colores, pero era la primera vez que las veía. Mientras que, como ustedes ven, el color es muy abundante en los ñandutíes. La señora Josefina Pla lo que dice es que probablemente la presencia del color, no solamente ya en el ñandutí, sino en otras artesanías, se deba a que en Paraguay se hacen ellos sus gorros de plumas de aves de muchos colores, porque claro, abundan en aquellas selvas que hay por allí, ¿no? Y que por eso allí el color es muy... Vamos, se le tiene mucho afecto para todo este tipo de cosas, pero bueno, bien. Otra diferencia está en que aquí utilizan esa figura, ese elemento, que es lo que llaman ellas pique, que es como, le digo lo que ellas me dieron a mí, yo se lo digo a ustedes, es como un queso
pero hecho con paja muy, muy, muy prensada. ¿El motivo? Porque eso hay que pincharlo después con alfileres y por eso es por lo que lo hacen de esa manera. Eso se llama el pique. Sin embargo, en Paraguay, miren esta estampa de una señora también mayor, como doña Rosita, doña Clarita, ahí al lado de un bambú, haciendo lo mismo. ¿Ven? Trasladado 7.000 kilómetros. Lo que pasa es que ahí utilizan el bastidor en lugar del pique. O sea, lo hacen con un bastidor. Esta es una nieta de la señora que se dedica, ven ahí la presencia del color, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente un marcalibros que hicimos en el que se ve por un lado la roseta y por otro lado el ñandutí, que yo les decía que nunca, en este caso, Vilaflor y Paraguay han estado tan cerca, ¿no? Separados ahí por unos milímetros. Muy bien, la geometría que explica, lo hago ya rápidamente. Si yo les preguntara, si yo tengo un círculo, si tengo el círculo y yo lo giro un poquito, eso es un isomorfismo, ¿no? Porque no ha cambiado la forma. ¿Cuántos isomorfismos hay? Finitos. Pero es que cada diámetro es también un eje de simetría. ¿Cuántos diámetros hay? Infinitos. Por lo tanto, un círculo, bueno, es con cura, ¿no? Pero, en fin, los giros y las simetrías que tengan como es el diámetro son isomorfismos. Ahora bien, si yo en este círculo hago esto, la cosa cambia, porque ya esto no es un isomorfismo, ha cambiado la forma, ¿no? Es decir, que esto pasa de infinito, en este caso, a dos. La identidad, que eso lo tienen todos, como ya dijimos, y la simetría con respecto a este, y se acabó, de infinito a dos. Y si hago esto, entonces ya ven el rosetón, ¿no? Entonces cada 60 grados, porque tiene 6, se reproduce, ¿no? Entonces habría al menos 6 giros, de 60, 120, etc. Y luego hay ejes de simetría, bueno, pero no son infinitos. Bueno, pues este es el rosetón. Entonces, la manera de... bueno, ahí pongo lo de el grupo de isomorfismo, porque ya digo que matemáticamente esto se puede profundizar un montón. Aquí tienen el de los cuatro pétalos simétricos y aquí el de los cuatro pétalos no simétricos. Entiendan bien que no quiere decir que los pétalos no tengan algún eje de simetría. Lo que quiero decir es que el eje de simetría no es un radio, como era en el anterior. Ven que aquí el radio es el eje de simetría. Esa es la diferencia. ¿Lo han entendido, verdad? O sea, no quiere decir que el pétalo no sea simétrico, sino que no es el radio el eje de simetría. Pues ya ven, esto es la... Entonces les decía que con los calados tiene su relación, porque ustedes tienen aquí un calado de un lado y de otro, y está el problema de la esquina. Seguirlo de un lado o del otro, que ahí hay una pequeña confusión. Manera de resolverlo, un rosetón. Y esta es la solución que las caladoras le han dado a este problema, que me parece muy inteligente. ¿Ven? Pues además, a veces son auténticas bellezas lo que hacen, ¿no? Bien. En los calados existe una matemática que sale de las manos de las caladoras, aunque ellas no sean conscientes de ello. Esto yo se lo explicaba a caladoras profesionales, que claro, se quedan alucinadas cuando ven que detrás de esto hay una matemática que ellas la manejan, pero que no, claro, nadie se las había explicado tampoco nunca. Espero que a partir de ahora ustedes sí las sean conscientes, y yo le doy las gracias a la Oroteaba por contribuir, porque ya les he dicho que hay varios sitios donde esto se hace, a mantener esta hermosa tradición. Y por último, yo creo que ya me he pasado de tiempo, pero es que no quiero dejar de comentarles esta última herramienta que pongo en sus manos para que localicen una figura en la Orotava que es muy abundante, tan abundante que cuando salgan de este edificio la podrán ver. Voy a intentar no enrollarme demasiado. La figura familiar a la que me refiero es simplemente, esta es una pregunta que yo le hago a los chicos, ¿no? De las figuras geométricas que conoce, ¿cuál es la más abundante en el entorno cotidiano? Entonces, la respuesta general de casi todos, mayores y pequeños, es el cuadrado. Y entonces yo les incito a que en el aula me busquen cuadrado. Inmediatamente salen, bueno, el suelo, y salen por los registros estos de la luz, que suele ver que son cuadrados. Y ahora que han mirado, ¿están seguros que es el cuadrado? Entonces ya rectifica y dice, no, es el rectángulo. No digamos nada en esta... Donde el número de rectángulos tiende a infinito, ¿no? Porque yo creo que si nos ponemos a contarla estamos varios días contando los rectángulos. Vale, simplemente que el rectángulo es el más abundante. Sin embargo, de los infinitos rectángulos que ya ustedes intuyen que hay, yo siempre les digo, fíjense en la tirita esta de abajo, esta metálica que está aquí, que es un rectángulo muy largo, muy largo, muy largo y muy estrecho, ¿no? O sea, ese es un modelo de rectángulo, pero la pantalla es otro modelo de rectángulo. Entonces, ¿cuántos modelos distintos hay? Estoy un poco, digamos,
todos los rectángulos tienen un largo y un ancho, podemos poner por hipótesis que el largo sea mayor que el ancho, lo cual no significa que si lo pongo al revés, ¿no? Lo único que pasaría es que se quedaría de pie, hablando así coloquialmente, ¿no? Bueno, y entonces viene el tema de la proporción. La proporción es la relación que hay entre el largo y el ancho, ¿no? Bien. Si nosotros queremos hacer la bandera de Francia como manda la Constitución, es poniendo 3 unidades de larga por 2 de ancha, ¿vale? Esa es la proporción de la bandera de Francia. Cualquier otra son sucedáneos, pero no la bandera. ¿Cuántos modelos? Ya lo dijimos, hay infinitos modelos. Y luego ya, caminando hacia ese final al que quiero llegar, la proporción de los rectángulos puede ser racional o irracional. ¿Qué quiere decir eso? Pues será racional cuando sea un número entero partido por otro, ¿no? Un número natural partido por otro. La bandera de Francia, 3-2. La bandera de España también es 3-2. Pero la bandera de Reino Unido, por ejemplo, es 2-1. 2 de larga por 1 de ancha. También la de Cuba. La de Estados Unidos es 10 partido por 19. O sea que, como ven, son, digamos, ustedes recordarán aquello de números decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos, ¿no? Pues ahí están todos. Pero hay otras proporciones que son irracionales. Y voy a pasar rápidamente a la que quiero mostrarles. Esto ya me lo salto, más que nada. Bueno, esto sí lo voy a poner, pero para que ustedes vean cómo actúa, sobre todo para los chicos interesantes, para que vean cómo actúa la proporción en la forma de la bandera. Esta es la de Qatar, que es la más alargada, porque hay 21 modelos de banderas distintos, ¿no? Esta es la más alargada. La voy a hacer pasar a modo de flash para que ustedes vean cómo va la bandera ocupando la pantalla. Y ahora se empieza a estrechar hasta llegar a las dos últimas, que son cuadradas, que son la de Vaticano y la de Suiza. Hecho al revés, ahora vamos a ver cómo del cuadrado se va a llegar a Qatar. Esto es simplemente visual para que ustedes vean cómo la proporción va influyendo en el rectángulo que da forma a la bandera. Eso es. ¿Han visto, no? Bueno, entonces, aquí está lo que les decía de los números irracionales. Entonces, voy a pasar a la proporción que me interesa para acabar. Me parece que me estoy pasando más de la cuenta, pero no quiero dejar de mostrarles esto. Ustedes conocen todos el folio, ¿no? El folio es uno de los infinitos rectángulos que quedamos, que había entre esos que existen, ¿no? Bueno, pues este rectángulo, el del folio, que es el DIN A, no el DINA, como dice la gente, ¿no? DIN A, es el único que tiene la siguiente propiedad. Si ustedes cogen este rectángulo, lo doblan, tienen este otro rectángulo, ¿verdad? Bueno, la propiedad consiste en que este rectángulo y este son semejantes. Ustedes recuerdan todos el teorema, el famoso teorema de Tales, ¿no? Aquel que decía que, en fin, los rectángulos, siempre se hacía con un triángulo rectángulo, que eran todos, y que la característica que tienen los rectángulos semejantes es que las diagonales coinciden. Pues si ustedes cortan el rectángulo y ponen el DIN A4, perdón, el DIN A5 sobre el DIN A4, ven que las diagonales coinciden. Pero yo tengo aquí, que esto ya para los chicos es bastante... Aquí tenemos el DIN A5, el DIN A4, el DIN A6, el DIN A7. Ven que la diagonal siempre va coincidiendo, porque son rectángulos semejantes. Hasta ahí está claro, ¿no? Bueno, pues entonces, ustedes conocen todos el rectángulo áureo. Han oído hablar de él. Eso daría de por sí para una charla. Pero yo voy a pasar a otro rectángulo que es menos conocido. Voy a buscar la manera de generarlo para acabar. Aquí está. Voy a pasar a la manera de generarlo, porque vean que es una manera muy sencilla. Ah, esto es una curiosidad que les comento. Cuando ustedes dividen 10 entre 19, les sale un número decimal, periódico puro, de 18 cifras decimales. Está la bandera de Estados Unidos. O sea que hasta para esto son raritos los pobres. 18 cifras decimales. Bueno. Seguimos. Esta es la semejanza. Este concepto me interesa también que recalcarlo, porque cuando en el lenguaje coloquial, que la Real Academia lo admite, ¿no?, habla de cosas semejantes, habla de cosas parecidas, ¿no? Pero desde el punto de vista de las matemáticas, la semejanza no es parecido. La semejanza es esto. La misma forma, pero distinto tamaño. ¿Vale? La misma forma y distinto tamaño. O sea, dos fotografías
del mismo personaje, como en este caso. En fin, ahí se mantienen las proporciones, pero ya no me quiero entretener en eso. Porque quiero ir directamente. Esto es lo que yo les decía antes, ¿ven? Todos los rectángulos semejantes tienen la misma diagonal. Bueno, comparten diagonal, ¿vale? Eso pasa siempre. Bueno, la proporción DIN, es decir, teniendo en cuenta esa propiedad, resulta que en el DIN, B partido por A es raíz de 2. Que a veces, ustedes no, pero nosotros los profesores de matemáticas sí que escuchan, ¿y esto para qué sirve? Vaya rollo lo de las radicales, eso no sirve para nada, ¿que no? Pues cada vez que utilizas un folio, estás usando la raíz cuadrada de 2 y se le añade un epíteto, dependiendo del tono en el que lo haya dicho, ¿no? Pero la raíz de 2 y las raíces están ahí. Muy bien, bueno, pues entonces resulta que aquí está. Esta es una manera de generar la proporción DIN. Ustedes hacen un cuadrado, fíjense porque esto es muy sencillito. Hacen un cuadrado, pinchan un compás aquí, llevan el lápiz aquí y abaten el punto. Cuando cierren esto, esta es la proporción DIN. ¿De acuerdo? Más fácil no puede ser. Pues hay otra proporción poco conocida y que aquí en la rotaba es muy abundante, que es esta. Si ustedes cogen el cuadrado, aquí lo tienen, ¿ven? Pinchan el compás aquí y ahora este punto lo abate hasta allá arriba. Cuando cierren, tienen este rectángulo que es el rectángulo de plata. El rectángulo de plata. Y este, ustedes, cuando van por la Orotava, sobre todo, porque la laguna también hay, pero sobre todo en la Orotava, estoy seguro que les ha llamado la atención la cantidad de casas que hay con esas puertas enormes, ¿no? Por ejemplo, esta. Ya yo lo comprobé cuando entré. Resulta que la puerta de esta casa es un rectángulo de plata, porque fue un rectángulo que se utilizó mucho en el arte modernista, en el arte de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Toda la zona aquella que hay, que era, debió ser la zona de expansión de la laguna en la calle El Agua, hay varias casas que tienen puertas con el mismo casino de la laguna, tienen puertas con el número de plata, el rectángulo de plata. Ven que son largos, ¿no? Pues después cuando salgan, miren una manera de conseguir, una manera empírica, se puede hacer, esto ya lo hacen los matemáticos que están por aquí, conseguir, ustedes cogen el folio y si hacen este doblez, lo que aquí queda, vamos a ver, ven, aquí hay un cuadrado, lo ven todos, ¿no? Ven el cuadrado que está por encima, sacan este cuadrado y les queda esta tira, pues esta tira es el rectángulo de plata, se puede probar fácilmente, es el rectángulo de plata. ¿Y cómo se puede demostrar empíricamente que le sirve para construir un rectángulo de plata si algún día están ante una puerta y no saben si es de plata? Pues yo les digo ahora la manera de conseguirlo. Miren, si yo construyo aquí el cuadrado, ven lo que está abajo. Esta es la diagonal que ven allí punteada, ¿la ven? Yo esta diagonal la voy a llevar sobre este lado. La voy a llevar así. Y al doblar, observen, ustedes que están más cerca, observen cómo queda perfectamente en la punta. ¿Ven? Es decir, que la diagonal la llevo aquí y queda justo en la punta, ¿verdad? Pues eso quiere decir que este señor es el rectángulo de plata. ¿Y cómo sé yo si la puerta de abajo es de plata o no? Pues me pongo delante de la puerta, tengan cuidado con la calle que pasan coches, con este rectángulo y traten de encajar el rectángulo en la puerta. Encaja perfectamente. Ya lo comprobé yo antes al entrar. Vale, y este es un rectángulo que lo verán en ventanas y en puertas en la rotada de una manera bastante profusa, porque esta ciudad, esos eran unos años donde hubo mucho dinerillo y aquí debió fluir mucho el dinero, porque claro, a nadie se le ocurre hacer una puerta de este tamaño hoy, ¿no? Con una puerta de estas, tiene para hacer todas las de una casa de hoy casi, ¿no? Pues son unas puertas grandísimas, ¿no? Bueno, pues este es el tercer detalle y tercer homenaje que yo le quería hacer a Lord Dar. Perdonen que haya ido tan deprisa, pero no quería dejar de hacerlo porque, en fin, es una cosa. Ya, ustedes tienen una tira de papel cualquiera. Lo digo para que vean qué sencillo es. Ustedes tienen una tira de papel. Esta. Y quieren hacer un rectángulo de plata, no tienen más que hacer esto. Doblan el cuadrado, aquí tienen la diagonal,
la llevan ahora sobre este lado de aquí. La llevan sobre este lado de aquí. ¿Ven que llega hasta aquí? ¿Doblan? ¿Corta? Bueno, no hace falta cortar, pero bueno, corta. Y este rectángulo es de plata. ¿Han visto cómo es, no? Diagonal, llevarla sobre este lado de acá, que coincida. Se corta y este es el rectángulo de plata. O sea que si algún día están por ahí, por esas ciudades del mundo, y tienen dudas, pues cogen una tira de papel y se hace un rectángulo de plata en un momentito. Muy bien, pues no sé si tengo aquí, déjame ver dónde está. Bueno, el número de plata, lo digo por si alguno tenía la curiosidad, es 1 más raíz de 2, claro, el lado del cuadrado más la diagonal del cuadrado, que es raíz de 2. Es decir que las puertas estas que les estamos comentando tienen 1 de largo por 2 y medio, 1 metro de ancho por 2 y medio de alto, si se hacen con ese tamaño, ¿no?, de 1 metro. Este es el número de plata. Ah, estoy dando para atrás. Sí, yo estuve. Bueno, esto lo saqué de, ven, casi todas las puertas que hay por ahí son largas, ¿no? Esto es el estilo modernista, ¿verdad? Ven, todo esto, miren, incluso en el ayuntamiento, estas puertas son de plata, ya yo las comprobé aumentando la foto, ¿no? Y gracias.